Hi, good evening, everybody. How are you today? I hope you're fine. I'm very glad Hi, to good have you here, evening. my dear participants. Hi, good evening. Okay, good evening. Hi, good evening. Hello. Okay, Hi. we are going to start today, and I'm going to show you the platform in order to connect the contents of today with what we are going to practice. Today we are going to finish the section number 2. And tomorrow we are going to start section number 3 and we will conclude section 3 by Thursday. Mañana comenzamos la sección 3 y para el jueves completamos la sección. Solo denme un segundo, chicos, que quiero cargar mi cel, si no se me va a morir y ya no lo voy a poder revivir cuando hablemos, cuando les envíe las imágenes. Ok, ahí estamos listos. Ok, les decía mañana vamos a terminar lo que sería, vamos a iniciar lo que sería la sección 3 y vamos a completar la sección 3 para el jueves, ¿verdad? By Thursday. Then, I'm going to show you what we are going to do tonight. Les voy a mostrar lo que vamos a hacer esta noche. We are going to conclude the practice of the lesson objective 2.8 that says, in this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. So we are going to have the practice of prepositions. And later, you have this video of prepositions in front of, behind, next, I mean on, and next to, under, and so on. So I will provide you more. Le voy a proveer de más. In the 2.10, we have the knowledge check that you have to expand the image, como vimos anoche, ¿verdad? Hay que expandir la imagen, pero además you can download the audio, pueden bajar el audio, ¿verdad? And then check if your answers were right y chequear que sus respuestas fueron las correctas, ¿verdad? Later, posteriormente, let's continue. By the end of this practice, you will learn how to share information about the location of other people's objects. In this case, we are also practicing prepositions. And we have the 2.12 knowledge check, where are Kate's things? ¿A dónde están las cosas de Kate? ¿Verdad? So here you have another audio and you have to download it and listen once, twice, in order that you can get, where are Kate's earrings? Under the table, in front of television, on the chair, in the purse. Where is Kate's watch? Under the table, in front of television, on the chair, in the purse. Las respuestas son básicamente las mismas, ¿verdad? The answers are the same. It's only the object that changes. Solamente cambia el objeto por el cual estamos preguntando, ¿verdad? Next. Where are Kate's sunglasses? Under the table, in front of television, on the chair, in the purse. Okay. And number 4. Where is Kate's address book? Under the table, in front of television, on the chair, in the purse. Entonces, si se fijan, las respuestas son las mismas, nada más que es el objeto por el cual se nos pregunta el que va cambiando. And that's all for section 2. Y ahí hemos terminado, ¿verdad? Lo que sería la sección número 2. And we are ready to start the section number 3 tomorrow. Entonces mañana vamos a avanzar, ¿verdad? Vamos a comenzar y vamos a avanzar la sección 3 y la vamos a terminar el jueves, ¿verdad? So the idea is that by Friday, Saturday or Sunday, you can complete the midterm exam. La meta es que para viernes, sábado o domingo, ustedes puedan completar lo que es el examen de medio periodo, ¿verdad? El examen de medio periodo tiene un porcentaje importante para poder aprobar el curso, ¿verdad? Just to approve your module. Okay, so let me stop sharing. Voy a dejar de compartir, chicos. And let me just create the first screenshot of the night. Vamos a tener la primera screenshot, así que les pido si por favor pueden open your cameras. Thank you very much. I appreciate that. Okay, perfect. That's great.
Ok, ya vamos a ir entrando en materia, pero necesitamos tener el control de asistencia por medio de las screenshots. And later, the second one, y vamos a tener una segunda because... No, that's only one. Ok, very good. Excellent, thank you. Ok, ¿los demás sí me pueden escuchar, chicos? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, sí. Okay. Okay, Jocelyn, don't worry. I know. Ok, entendemos, Jocelyn. Ok, vamos entonces a continuar con lo que sería la presentación. So let me share. Vamos a compartir. Ok, we are going to start by saying what is a preposition, okay? So we are going to remind you what a preposition is in order that all of us can be in the same page. Okay, don't worry. So déjenme contestar. Okay, lo importante es que esté conectada, Jocelyn. Entendemos que a veces pueden haber inconvenientes. Okay. A preposition is a word that shows the relationship between a noun and a pronoun or some other word or element in the rest of the sentence. Some examples of prepositions are with, at, from, into, during, including, until, about, like, over, before, between, including, after, except, but, up, out, around, down, and off. Okay, all of them are examples of prepositions. Entonces, ¿qué es una preposición? Dijimos que es una palabra que muestra la relación entre un nombre, un pronombre, u otro elemento dentro de, u otra palabra, ¿verdad? O elemento en el resto de la oración. Algunos ejemplos son los que hemos mencionado. Ok, let's continue. In this case, I'm going to talk about the position of the bird regarding to the cats. En este caso, voy a usar las preposiciones, the prepositions in red color to talk about the position of the bird in relationship to the cat. Voy a utilizar la preposición que está en color rojo para hablar en algunos casos de la posición que tiene el pájaro en relación a los gatos, or maybe the bird regarding the tree, o el pájaro en relación a los árboles, por ejemplo. In the first case, the bird is among the cats. El pájaro está en medio de los gatos. In the second, the bird is over the box. El pájaro está sobre la caja, but it is not touching, pero no lo está tocando, ¿verdad? Sino que está sobre y hay una separación, hay un intermedio ahí, ¿verdad? Entre ambas cosas. The bird is far from the cat. El pájaro está lejos del gato. Far. If you see the cat is here, the bird is here. So it's far. El pájaro está lejos del gato. The bird is near the cat. Near. It's a synonym of close. Es sinónimo de cerca, ¿verdad? Yes, close and near. The bird is down the tree. El pájaro está abajo del árbol. The bird is go or past the tree. El pájaro está al pasar el árbol. Okay, so here we have more regarding to the cat and the box. The cat is on the box. Vea que aquí el gato sí está tocando. It's touching the surface of the box. El gato sí está sobre la superficie de la caja. Entonces decimos on the box. The cat is in the box. Adentro, ¿verdad? De la caja. The cat is next to or beside. Those two words are synonyms. Estas dos palabras son sinónimos, ¿verdad? A la par de o a un lado de. The box. The cat is in front of the box. El gato está enfrente de la caja. The cat is behind the box. The cat is between the boxes. The cat is under the box. The cat is through the box. A través de la caja, ¿verdad? Está pasando a través de la caja. It's through the box. The cats are around the box. Los gatos están alrededor de la caja. Okay, very good. Now we are going to talk, even though we are studying prepositions of place, en este tema estamos viendo las preposiciones de lugar.
pero quiero explicar que estas tres tienen también el rol de prepositions of time. También nos pueden servir como preposiciones de tiempo, ¿verdad? Y utilizamos on no solo para decir sobre como preposición de tiempo, sino que decimos también on time, a tiempo, on Monday, el lunes, on the 25th of December, el 25 de diciembre, on Christmas Day, el día de Navidad, at Christmas, y aquí es en Navidad, at the end of the month, al final del mes, at the end of the weekend, al final de la semana, at 10 o'clock, a las 10 en punto. In, dentro de un periodo de tiempo, ¿verdad? In summer, en verano, in 2020, durante el 2020 o en el 2020, in the morning, en la mañana, in the evening, en la tarde, in a few days, en unos pocos días. Okay, so here I have this inverted triangle or pyramid that show us how to use them. Quiero aclarar que puede sentirse a veces un poquito confuso esto, pero lo importante es que no tratemos como de traducir, sino de entender cómo se utilizan en inglés estas prepositions. That can be of time, pueden ser preposiciones de lugar, or they can be of place, o pueden ser preposiciones de, perdón, de tiempo y de lugar. Así es, vea. The blue part of the triangle show us the general thing, ¿verdad? La parte más azul de este triángulo invertido nos muestra los elementos más generales. Para el caso del tiempo, or bigger, o más grandes, in the case of place, en el caso del lugar, ¿verdad? For example, for time I say, in centuries, I use it for centuries and I say, in the 19th, for decades, in the 90s, for years, in 1990 or in 2000, for months, in May, in October. Veo que utilizo in cuando solamente menciono el mes, ¿verdad? No tengo una fecha exacta, por ejemplo. In 5 weeks, en 5 semanas, in spring, en la primavera, when I'm talking about seasons, for periods of time, in the future, for holidays, in the Easter holiday, for the part of the day, in the morning. When I'm using in as preposition of place, I use, for example, countries in El Salvador, cities in San Salvador, neighborhood in Alta Vista, or for enclosed spaces like in a car. Básicamente, cuando hablamos de in para lugares, hablamos de lugares que tienen, digamos, ciertos límites, fronteras, o es un espacio definido, ¿verdad? I use on for more specific. Si in es general, entonces on, si usted se fija, va como en un embudo, ¿verdad? Va siendo más específico. Vamos pasando from the most general to the more specific. Vamos de lo más general a lo más específico. On ya me permite mencionar, for example, in time, on Easter Day, en el día de Pascua. On Monday, el lunes. On April 17th. Ahí sí estoy dando una fecha concreta, ¿verdad? Algo más específico. On my birthday, on the weekend, on Sunday morning, ¿verdad? Y aquí puedo hablar de una parte del día, ¿verdad? On Sunday morning. For place, I say on the Golden Street, on the Roosevelt Avenue. Ok, aquí se me quedó la fecha, pero es del otro lado. Surfaces, on the floor, or for means of transport, on a bus, or for communications, on the radio. I watch it on the radio. I watch it on the TV, ¿verdad? On. Okay, at. I use at for very specific periods of time or smallest places. Vea que se va reduciendo, ¿verdad? At, entonces, me sirve para horarios mucho más específicos que los anteriores y para lugares más pequeños que los anteriores. For example, for hours, at 8 a.m., at 9 p.m., at midnight, a la medianoche, ¿verdad? At the moment, al momento. Or we can say at Easter, ¿verdad? At Easter.
For addresses, I am providing here a more specific address like at 456 Colonia La Mascota, or for specific locations, the station, the bus station, the train at the bus station. I will see you at the bus station this afternoon. I will see you at the train station tomorrow. Ok, entonces así es como utilizamos, ¿verdad? Las preposiciones, y hay, es importante mencionar que estas tres pueden tener el rol de preposiciones de tiempo y de preposiciones de lugar, place. For the platform purposes, we are just studying place. Para la plataforma solo estamos utilizando la de tiempo, la de lugar, perdón. Pero se las explico porque a veces eso puede generar alguna inquietud, ¿verdad? Porque las vemos utilizadas en ambos casos. Ok, more prepositions. Aquí tenemos más preposiciones, ¿verdad? We are talking about the yellow-green object regarding to the blue one. Vamos a hablar de, del objeto que es como verde-amarillo en relación al objeto azul o al espacio azul, ¿verdad? For example, we say on, right? We say in, from, into, down, through, in front of, behind, along, past, across, up, out of, to or towards, onto, off, not far from, far from. Vea que esta puede tener varios meanings. At, by, beside, next to. Todas estas son posibles para esta posición, ¿verdad? At, by, beside, next to. Near, across from, opposite, between, turn right, turn around the corner, under, over, among, in the middle of, turn left, on the right, above, below, straight ahead, on the left, around, against. On sería sobre, in, dentro, ¿verdad? De una cosa que tiene ciertas fronteras o límites o bordes. From, de, desde, into, hacia, down, abajo, hacia abajo, through, a través de, in front of, enfrente de, behind, es el opuesto, ¿verdad? Atrás de, along, a lo largo de, past, pasando por, across, al cruzarse, ¿verdad? Up, hacia arriba, out of, hacia fuera de, to, hacia o towards, onto, sobre de, o, abajo de, ¿verdad? O hacia abajo de. O bajar, ¿verdad? Subir, bajar, pero en este caso de una superficie. Not far from, no está lejos de. Far from, lejos de. At, vea que aquí es a, por, a la par de, al lado de o a la par de, ¿verdad? Near, cerca. Al cruzarse, ¿verdad? Opuesto. Between, entre. Turn right. Cruza a la derecha. Around the corner. Alrededor de la esquina. Under. Debajo. Over. Arriba, ¿verdad? Hacia arriba. Among. En medio de. In the middle of. En el medio. Vamos a ver. El among es alrededor de, ¿verdad? In the middle of, en el medio de. Turn left, cruce o, yes, cruce a la izquierda. On the right, a la izquierda, above, hacia arriba. Vea que la diferencia entre above y entre, por ejemplo, on, ¿verdad? Above no toca la superficie, en on sí, ¿verdad? Below, hacia abajo de, straight ahead, recto. On, on the left, a la izquierda, around, alrededor de, ¿verdad? Against, al contrario de o en opuesto a, ¿verdad? Ok, very good. Now it's time for you to talk about
prepositions of time in the following short conversation guided by these questions. The instruction says, discuss the questions below with your partner. What time do you usually get up in the morning? ¿A qué hora usualmente te levantas en la mañana? What time do you usually go to work or school? What do you usually do on weekday afternoons? Do you always eat lunch at noon? What do you usually eat? Do you ever take a nap in the afternoon? Why or why not? Is your birthday in June? If no, when is your birthday? What do you like to do to relax at bedtime? Can you remember what you did on Tuesday afternoon? Do you ever go skiing in winter? Why or why not? What time do you usually go to sleep at night? Okay. So, I would like you to please, me gustaría que por favor, realicemos esa conversación, ¿verdad? En los breakout rooms. So, I'm going to take a picture and I'm going to send it. If you can have a better picture than mine, it's going to be okay. Si usted puede agenciarse de una captura de pantalla mucho más bonita que esta, I will appreciate if you can share. Apreciaría si la comparten, ¿verdad? Ok. ¿Podría molestarla con algo? Adelante. Podría como repetirlo, pero más despacio. Ok. Ajá, para no sé, para así como tratar de entender cada, como cada palabra. Bueno, ah, okay. De estas. Ajá. Vale, vamos a ver, vamos a hacerlo juntos para ver si que estamos comprendiendo de cada expresión. Por ejemplo, what time do you usually get up in the morning? ¿Qué creen que nos están preguntando? Y ahí yo le voy corrigiendo. Ese what time es a qué hora, ¿verdad? ¿Qué tiempo? ¿A qué hora te levantas usualmente? En la mañana. Entonces, estás si, en la mañana. In the morning. Entonces, si volvemos acá, acá, ¿verdad? La construcción de tiempo. Estamos in para periods of, acá, for parts of the day, para partes del día, ¿verdad? Entonces, ahí se cumple, in the morning. También les voy a mandar ese triángulo, ese inverted triangle. Ya le voy a mandar el triángulo invertido también. La segunda es, at what time do you usually go to work or school? ¿A qué horas usualmente te vas a trabajar o a la escuela, verdad? Entonces, me dice, at what time. Ahí ya me está pidiendo exactamente a qué hora, ¿verdad? Quiere que le dé una hora específica. Number three. ¿Qué creen que me pregunten en number three? ¿Tú generalmente haces, qué haces los fines de semana? No, weekday, está bien todo lo demás, pero vea, weekend es fin de semana, pero aquí dice weekday, entonces sería día de semana. Día de semana. Ajá. Los días de semana por la tarde. Exacto, ¿qué haces usualmente los días de semana por la tarde? ¿Verdad? La tarde. Ajá, entonces... aquí habría que explicar, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría decir, on weekday afternoons, I go home after work and I cook dinner, for example, ¿verdad? Los días de semana por la tarde, y comienzo mi respuesta, ¿verdad? On weekday afternoons, I go home from my work. Voy a casa de mi trabajo and I cook dinner. Y cocino la cena, por ejemplo, ¿verdad? Por dar una respuesta. Okay, do you always eat lunch at noon? Siempre comes o almuerzas, ¿verdad? O tomas tu almuerzo al mediodía, at noon, ¿verdad? What do you usually eat? ¿Qué comes usualmente? Do you ever take a nap? A nap. ¿Alguna vez tomas una siesta in the afternoon, en la tarde? Recuerde que afternoon es justo después del mediodía, ¿verdad? Why or why not? ¿Por qué o por qué no? Is your birthday in June? ¿Es tu cumpleaños en junio? Vea que cuando solo menciono el mes, digo in, ¿verdad? Pero cuando ya tengo una fecha exacta, entonces uso on. If no, si no, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? What do you like to do to relax at bedtime?
¿Qué te gusta hacer para relajarte a la hora de dormir, verdad? Ese es at bedtime, a la hora de dormir. Can you remember what you did on Tuesday afternoon? ¿Puedes recordar lo que hiciste el jueves por la tarde? Perdón, el martes por la tarde. Es Tuesday. Thursday es jueves. Do you ever go skiing in winter? ¿Siempre vas a esquiar en invierno? Why or why not? What time do you usually go to sleep at night? ¿A qué horas usualmente vas a dormir en la noche? ¿Verdad? So those are the questions, my dears. Esas son las preguntas. So I would like to know if you have questions. Voy a mandarles esta también. Si ustedes pueden tomar una captura mucho más bonita que esta. I would appreciate if you can share it to the group, WhatsApp group. Okay. Okay, this is like a guide. Es como una guía, ¿verdad? Para que vean en qué momento usamos in, on y at. Ya sea que lo estemos usando como preposition of time, como preposición de tiempo, o preposition of place, o preposición de lugar. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Que nos puede servir, pero aquí sí solo está siendo usada como preposición de tiempo, ¿verdad? Preposition of time. Okay, so I don't know if you, do you need this one? ¿Necesitan imágenes de esta? De todas maneras, este material yo se los comparto ahora en el Drive, ¿verdad? Creo que para el ejercicio más que todo vamos a utilizar esta del triángulo invertido. Okay, do you have questions so far? ¿Preguntas hasta acá? No? Okay, so what we are going to do. I don't have any questions. Okay, thank you. So what we are going to do is to go to the breakout rooms. Vamos a ir a hacer nuestra speaking practice. Vamos a hacer nuestra práctica en el breakout room. Okay, so let me create the groups. And I will invite you to go. So let's go. Vamos a los salones and let's practice. Y practiquemos, ¿verdad? This is your time for speaking. Es su tiempo para conversar. So you can choose the questions. La idea es que puedan conversar sobre las preguntas. On the weekday afternoon? Four, do you always eat lunch at noon? What do you usually eat? Do you ever take a nap in the afternoon? Why now? Is your birthday in June? If no, when is your birthday? What do you like to do relax at bedtime? Eight, can you remember what you did on Tuesday afternoon? Do you ever go skiing in winter? No sé cómo dice eso, writer. Why,
Winter. Chicos, solo una cosita. Qué bueno que las están leyendo todas, but I would like that you can choose two. Me gustaría que escojan dos que para ustedes sea fácil contestar. And that okay. you can provide the answer. Y que traten, que intenten proveer la respuesta en inglés. If you cannot do it at all, si no lo pueden completar en inglés, no problem. I can help you when you present before the class. Yo les puedo ayudar a completar cuando presenten a la hora de la presentación en el grupo. Por ejemplo, esa pregunta de, do you always, algo así dice, do you usually take lunch at noon? ¿Verdad? Es como usualmente almuerzas al mediodía. Entonces la respuesta sería, yes, I do. ¿Verdad? Respuestas cortitas, ¿verdad? Pero que se sienta la interacción de que yo le pregunto al compañero y él me responde, ¿sí? Okay. You can choose one or two, the ones that you feel more comfortable answering. Escogen una o dos con las que cada uno se siente cómodo de responder. At the end, the idea is that you can ask and answer at least one question, ¿sí? La idea es que cada uno pueda preguntar y responder al menos una, ¿verdad? Okay, teacher. Okay. Harrison. ¿Y eso qué era lo que significaba? Hello, may I help you? ¿Les puedo ayudar, chicos? Aquí estoy. ¿Tienen alguna? Sí, para las respuestas, ¿cómo se formularían? Vaya, traten de escoger una pregunta o dos con las que ustedes se sientan más cómodos para responder, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar una de acá. Déjenme ver acá. Por ejemplo, si ustedes me preguntan, what time do you usually get up in the morning? Entonces yo agarro, ¿verdad? Parte de la pregunta para responder y digo, in the morning I get up at 5 o'clock. ¿Verdad? En la mañana yo me levanto a las 5. ¿Sí? O si usted me pregunta, at what time do you usually go to work? ¿A qué hora se va a trabajar? Entonces yo digo, I usually go to work at 6 a.m. Me voy a trabajar a las 6. Respuestas cortitas, ¿verdad? What do you usually do on weekday afternoons? I come back home from work. Regreso a casa del trabajo, ¿verdad? Eso es lo que hago los días de semana en la tarde, ¿verdad? Y así, respuestas cortitas, ¿verdad? But you choose the ones that you feel more comfortable answering. Escojan una o dos con la que ustedes se sienten cómodos de responder. The idea is that you can interact and ask and answer at least one question, ¿ok? La idea es que cada uno de ustedes pueda preguntar y responder al menos una pregunta. Hacer una pregunta y responder una. Okay. Perfecto. Thanks. You're welcome. Right now. Is your birthday in June? If no, when is your birthday? What do you like to do relax at bedtime? Can you remember what you did on Tuesday afternoon? Do you ever go? Hello, may I help you? Hi, teacher. I'm very glad that you're reading the questions. Me alegro mucho que estén, repasando la pronunciación de las preguntas. I would like to invite you to choose at least one question, each one of you, and try to answer it. Les voy a pedir si pueden identificar una de esas preguntas que usted se sienta cómodo de responder, para que cada uno de ustedes haga una pregunta y responda. Por ejemplo, si usted me pregunta, is your birthday in June? Yo le diría, no, it isn't. My birthday is not in June, it is in April. ¿Sí? Entonces le estoy respondiendo que no, ¿verdad? Mi cumpleaños no es en junio, es en abril. Es una respuesta cortita, pero se nota la interacción, ¿verdad? Y en mi respuesta yo procuro utilizar la preposición, ¿verdad? En este caso, in. ¿Verdad? Ok. Escojan la pregunta con la que ustedes se sientan más cómodos para que su compañera se la formule y usted responda.
¿verdad? Y usted le pregunta a su compañera la que ella escoge y que siente que puede responder. Okay. Okay, very good. See you in a moment. Thank you, teacher. You're welcome. Bye. Thank you. Thank you. Weekday, weekday. Ah, parece que dijo. No. Hello, I'm here. May I help you? ¿Les puedo ayudar? Ay. Aquí estoy. Mira, quedamos en la 3. Ok, vamos a ver. Hagamos algo. Escojamos una pregunta. Choose one question that you feel comfortable answering. Ok. Escojamos una pregunta en la que ustedes se sientan cómodos responder. ¿Sí? Y la idea es que cada uno de ustedes haga una pregunta y responda una pregunta, ¿sí? Ok. Por ejemplo, la número 3. Vamos a ver por qué se me quedaron en la 3. La número... Ah, dice, what do you usually do on weekday afternoons? ¿Qué haces usualmente los días de semana en la tarde? Okay, pueden decir, I come back home from work. Regreso a casa del trabajo. O pueden decir, I prepare the dinner, preparo la cena. O I clean the house, hago la limpieza. Pero utilizamos la preposición para responder y decimos, on weekday afternoons, I clean the house. Los días de semana en la tarde limpio la casa. O on weekday afternoons, I cook the dinner, ¿verdad? Or on weekday afternoons, I come back home from work. ¿Sí? Entonces la idea es que en la respuesta yo también utilice la preposición. Okay. Okay, very good. See you. ¿Vieron ustedes la 9? Do you ever go skiing in weekday or week? ¿Cómo es? Winter. Winter. Así como está, winter, ajá. Winter, es así, ¿verdad, compañera? Sí. Ajá, es así, winter. Winter, ajá. Do you ever go skiing in winter? Ajá. ¿Cómo es? Hello, my dears, may I help you? Hola, chicas, ¿puedo ayudar? ¿Y se ve okay? ¿Todo bien? Estamos tratando. No podemos pronunciar algunas palabras. That's the idea, that you can identify them and we will do it together. Esa es la idea, ¿verdad? Que ustedes las identifiquen y entre todos las vamos a repasar hasta que las aprendamos a decir bien. Solo por el tiempo les hago una sugerencia. Escojamos una pregunta que nos sintamos cómodas responder y trabajemos con esa, ¿verdad? Por ejemplo, Elsie puede escoger una, Jennifer una y Natalia una. Para que entre ustedes se pregunten y se respondan, para que cada quien haga al menos una pregunta y la responda. Por ejemplo, ustedes pueden escoger, what time do you usually get up in the morning? ¿A qué horas te levantas en la mañana? Entonces, la persona que responde dice, in the morning I get up at 5 o'clock or at 6 o'clock. Entonces, en su respuesta procura utilizar la preposición. O, por ejemplo, at what time do you usually go to work? Entonces, en la respuesta, I go to work at 6 a.m. ¿Verdad? Respuestas cortitas, pero que yo utilice la preposición para responder. La misma preposición que utilizamos para hacer la pregunta. ¿Sí? Gracias, teacher. Ok, intentemos con una. Escoja a cada quien la pregunta con la que se siente cómoda trabajar. Ok, let's see. Gracias. You're welcome. Gracias. El correo. Sí, porque claro. A través del correo puede entrar o del enlace. Hello. Ah, y se ve. Hello. Okay, ¿cómo van, chicas? Pues aquí estamos intentando pronunciar. Yes. Solo pronunciar era, ¿verdad? Esa era una parte, pero ahora les voy a pedir que puedan escoger una pregunta que ustedes quieran responder. Una. Para que hagan una pregunta entre ustedes y cada una responda, ¿sí?
cualquiera de las... Pero la respuesta, ¿cómo la formularían? Con la preposición, por ejemplo, la número 4, do you always eat lunch at noon? ¿Siempre almuerzas al mediodía? What do you usually eat? ¿Qué comes usualmente? Entonces yo le respondería, yes, I do. I usually eat at noon. Or yes, I do, I eat at noon, ¿verdad? Y en la pregunta, what do you usually eat? Puedo decir, I usually eat chicken, or I usually eat vegetable. Sí, pizza. Responder la segunda pregunta, o solo responden la primera. Solo sería como, yes, I do. Yes, solo así se puede dejar en corto. Pero también la idea es que utilicemos la preposición también para responder. Por ejemplo, what time do you usually get up in the morning? Entonces yo respondo, in the morning, I get up at 5 o'clock. ¿Sí? En la mañana me levanto a las 5 en punto. Una respuesta bien cortita, pero utilicé la preposición para responder también. Si es posible, ¿verdad? Sí. Ok. Escojamos una pregunta y una respuesta por cada una. Vaya, yo escojo la 6. Very good. Yo la 8. Is your birthday in June? Hello, how is it going? ¿Cómo vamos, chicas? Did you complete the questions? ¿Completamos la lectura de las preguntas? Yes. Sí, excellent. Yes. Now I'm going to ask you to please choose one question and provide one answer. Ahora les voy a pedir a que cada una de ustedes escoja una pregunta y escoja la y dé la respuesta, ¿verdad? Para que entre ustedes se hagan una pregunta y provean una respuesta. Con la pregunta que usted se sienta más cómoda de responder. Ok. Ok, perfecto. Right now. We will have a couple of minutes to complete. Vamos a tener un par de minutos para completar esa parte, ¿ok? Ok. ¿Verdad? Hello, how is it going? ¿Cómo van, chicos? Did you complete pronunciation of the questions? ¿Completamos la pronunciación de las preguntas? Sí, lo hicimos. Okay. Were you able to answer at least one question? ¿Pudieron ustedes responder al menos una de esas preguntas? Sí, lo único que nos costó fue la de contestar con palabras claras o con palabras técnicas, la 9. La 9, vamos a ver. ¿Qué decía la 9? Déjenme ver. Do you ever go swimming in the winter? Ah, ok. Podría decir, no, I don't. Y la pregunta, no, ¿verdad? Ser un no, no voy a esquiar. Y la pregunta, why or why not? You can say, because we don't have snow. No tenemos nieve, ¿verdad? No. Así bien gordito, bien puntual. Snow es nieve. Ajá, es nieve, ajá. Okay. Because we don't have snow. Por eso no podemos esquiar, porque no tenemos nieve, ¿verdad? Ok, very good, excellent, good job. Excelente trabajo. En el equipo del grupo solo les voy a pedir que muestren al menos una, ¿verdad? Cada uno. Ok. Ok, sí, en el mismo. Okay, welcome back. People is coming back from the practice, from the speaking practice. Estamos volviendo de la práctica, ¿verdad? Vamos a trabajar ahora in the presentations. Vamos a trabajar ahora en las presentaciones. Me gustaría invitar a los grupos a que se hagan una pregunta y la respondan, ¿verdad? Entre los integrantes. So who would like to start? Vamos a ver a quiénes les gustaría comenzar. Respuestas cortas, ¿verdad? Como ya habíamos dicho. Sí. El equipo de Juan Antonio. Vamos con Juan Antonio, que ahí vi que tiene la mano levantada y luego ustedes me van pidiendo la palabra. Thanks, teacher. Okay. Me tocó con Carla y Julio. Ok. Adelante. Okay.
What time do you usually get up in the morning? I usually get up in the morning at 7 o'clock. Okay. Excelente. Ahora usted pregúntale a alguien más para que responda. Julio, what time do you usually get up in the morning? I usually get up in the morning in 7 a.m. At 7 a.m. Oh, at 7 a.m. Ok, very good. ¿Hay alguien más en el equipo? Sí, Juan. Ok, ahora a Julio le toca preguntarle a la persona que le falta participar. Is your birthday in June? No, I don't. No, it is not. No, it is. No, it is not. No, it is not. When is your birthday? No, it's not. In my birthday is October. Okay, my birthday is in October. Very good. Congratulations, team. You did a great job. Excelente equipo. Gracias por su participación. Thanks. Ok, who else? ¿Quiénes quieren continuar? Vamos a ver. Hola, teacher. Adelante. Sí, me tocó con Gloria y Stephanie. Ok, adelante, chicas. Ok, ahorita solo tengo las preguntas a la lista. Ok. De mi momento. ¿Están listas, chicas? Sí. You ready, girl? Ok. What time do you usually get... Sorry. What time do you usually go to sleep at night? I usually go to sleep at 9 p.m. Okay. Okay. Do you ever, no, permítanme, is your birthday in June? If no, when is your birthday? No, it isn't. My birthday is in August. Okay, very good. Okay. Cool. Ahora, quien respondió le puede preguntar a la compañera que, para que responda, ¿a quién falta? What time do you usually get out in the morning? I usually get out at 5 a.m. every day. Ok, a.m., a.m. A.m., a.m., okay, 5 a.m. every day. Excellent. Y solamente les corregiría que sigamos practicando you, usually, ¿verdad? Es como usually. You, usually. Ok, okay, very good. Okay. Ok, next team. Vamos a ver, chicos. Todavía me queda un tiempecito para que sigamos. Si no, vamos a irles pidiendo, por ejemplo, ok, Fátima. Adelante, Fátima. Mis compañeras son Isaac y Karen. Ok, please, go ahead. Adelante, chicos. Iniciamos, chicos. Ok. What time do you usually get up in the morning? I get up at night in the morning. Okay. At what time do you usually go to work or the school? Or school. Or school. I leave at 7 a.m. Okay. I leave at 7 a.m. I leave. Yes. I leave at 7 a.m. Okay, very good. Now you ask to the other member. Ahora le toca a usted preguntarle a la otra persona que está pendiente de responder. No, le toca a la compañera. Ah, ok, pregunta. Perdón. Sí. Ok, perfecto. What time do you usually go to sleep at night? Okay. I usually for sleeping at 10 p.m. Okay, I usually go to sleep at 10 p.m. Very good. Okay. That's it, right? Ahora sí, ¿verdad? Finalizamos. Sí, okay, sí. Thank you. Good job, team. Good job. Very good. Excelente trabajo, equipo. Vamos a ver quién más sigue. Thank you. Okay. A ver, el equipo de Karen Zuleima. Ahorita acabamos de participar, teacher. Ok, está bien. Vamos a ver el equipo de Isaac. Ahí está. Acaba de pasar, teacher. Pero, acaban de pasar, perdón. Sí, sí, sí. Somos el okay. Ay, sí, 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 sí. Perdón, perdón, perdón. Tienen razón. Vamos a ver
el equipo de Griselda, Griselda de La Paz. Adelante. Con Flor me toca. Ok, adelante, Florcita. Flor. Hola. Hola, Flor. Vale, le voy a preguntar. Ahorita le pregunto. La 10, pregúntale. Vaya. What time do you usually go to sleep at night? At night. At night. At go to sleep 11. At 11 o'clock. 11 o'clock. Very good. At 11 o'clock. Excellent. Now you ask her. Ahora usted pregúntale a Griselda. ¿O no bien okay. preparado? La dos. At what time do you usually go to work or school? I usually go to work. At 7 o'clock. I usually go to work at 7 o'clock. Very good. Vamos a ver, el equipo de Julia Maritza. Thank you very much, team. Lo hicieron muy bien, equipo. Adelante. Ya participamos, teacher. Ya, ok, perdón, chicas. Les estoy pidiendo doble. Vamos a ver. El equipo de Elsa Natalia. Ahorita, teacher. Ok, perfecto. Elsie, le voy a preguntar a usted la primera. What time do you usually? Uh-huh. What time do you usually get up in the morning? In the morning, I get up at 6 o'clock. Okay, very good. ¿Cuál quiere que le pregunte? las 6, está bien. Is your day in June? No. When is your birthday? Birthday, okay. No, it is not. My birthday is in July. Mm-hmm. Okay, very good. Excellent. Do we have another, ¿tenemos otro miembro en el equipo? Sí, no sé quién me pregunta o yo pregunto. Le voy a preguntar la dos, compañera. Bye. At what time do you usually go to work or school? I go to work at 7 a.m. Okay, very good. Excellent. Good job, team. Excelente. Vieron que poquito a poco, ¿verdad? No tienen que pronunciar perfecto porque estamos aprendiendo. All of us are learning. But it's important that you practice. Es importante que practiquemos porque así vamos perdiendo el miedo, ¿verdad? A pronunciar y a irnos corrigiendo entre todos. Excellent. Very good. I still have time for for the last group, I think. ¿Todavía me queda tiempo para un último grupo, chicos? So who would like to? Vamos a ver voluntarios y si no, vamos a empezar a pedirles otra vez. Vamos a ver, ¿quién se anima? Ok, Gladys, el equipo de Gladys. ¿Aidea Velar? Sí, teacher. Karen Elizabeth y el señor que no me acuerdo. Caballero, mi estimado. Adelante. Sí, va. Le voy a preguntar, okay. Sí. A Rubén. Le preguntaría a la compañera primero, Elizabeth. Yo. Ok. La tres. What do you usually do on weekday afternoon? I am working. Six también, is your birthday in June?
info, when is your birthday? I am birthday in March. My birthday is in March. My birthday in the March. Is in March, is okay. In the March. Okay. Okay, hoy me pregunta usted, compañera. De acuerdo. La, la four, mira, ten. Okay. Do you always eat lunch at noon? What do you usually eat? I eat at 12 o'clock. Okay. What time do you usually go to sleep at night? I usually at 10 p.m. Go to sleep at 10 p.m. Go or to sleep at 10 p.m. Very good. Go to sleep. ¿Falta alguien, verdad? Sí, el compañero, okay. Las dos compañeros. Okay. At what time do you usually go to work of, or school? Okay, I usually go to work at 6 in the morning. Okay, okay. Very good. Adelante, adelante. Do you ever take a nap in the afternoon? Why not? Yes, because it's tired, cansado, teacher? Because I'm tired. I am tired. Okay, very good. Excellent. Good job, team. Me encanta. Hicieron varias preguntas, equipo. Very good job. Congratulations. Thank you, teacher. Okay, thank you. Very good. Vamos a pasar a la siguiente rapidito antes de tomar la asistencia. Vean, va a quedar de tarea completar esto, ¿verdad? Les pido que por favor revisen las cajitas, ¿verdad? Aquí está, para que puedan responder estas 15 preguntas. Aquí está, ¿verdad? Lo correcto es at night, at 10:30, at noon, or at midday, at midnight, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the weekend, ¿ok? También utilizamos in para decir in the morning, in the afternoon, in the evening, in February, in the spring, in the summer, in the fall or autumn, in the winter, in 2013, in the 1990s, in a few minutes, on Sunday, on Monday morning, on Tuesday afternoon, on Wednesday evening, on my birthday, on a holiday, on Christmas Day, on May 5th, on a weekday, on time, on the weekend. Vea que en Estados Unidos dicen on the weekend, pero en el Reino Unido les dicen at the weekend, ¿verdad? Estas son variaciones geográficas de cómo utilizar una preposición. Pero por lo demás ahí están. Entonces la idea es que ustedes puedan responder como en el ejemplo 1. My brother has a new job. He works in the evening. Veamos acá. Sí, aquí está, ¿verdad? In the evening. ¿Verdad? Está en la cajita de in. Ok, I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir, chicos, y voy a tomarles la asistencia ahorita para no retrasarlos más. ¿Está Elsa Natalia Aguilar con nosotros? Present, teacher. Ok, very good. ¿Está Elsi Noemí Trigueros? Present, teacher. Ok, Stephanie Yamilet. Present, teacher. Esther Abigail López. Esther Abigail, creo que ahora no, ¿verdad? Ok, está Evelyn Beatriz. Present. Fátima del Carmen. Present. Fernando Ernesto. Present. Ok, Flora Leida Santos. Present. Gabriela Abigail. Present. Gabriela Esmeralda. Present. Gerson Daniel. Present. Gladys Aide. Present. Glenda Paola. Present. Gloria Valeria. I'm here. Ok, Griselda de la Paz. Present. Ingrid Arely. Present. Iris Eloísa. Iris Eloísa. Present. Ok. Present, teacher. Isaac Enrique. Present. Jennifer Marisol. Present. Jennifer Noemí. Present. Jocelyn Asiria.
Present. Joana Raquel. Present, teacher. Jonathan Stanley. Jonathan Stanley está. Ok, está Juan Antonio López. Present, teacher. Julia Maritza Bautista. Present, teacher. Okay. Julio Alberto Ramírez. Present. Karen Elizabeth Calderón. Present, teacher. Karen Zuleima Elena. Present. Carla Iris Martínez. Present. Rubén Alfonso Guevara. Present, teacher. Okay, very good. Excellent, my dear. Thank you very much for coming to class. I'm going to take the last screenshot of the night, so I would like to ask you to please open your cameras. Vamos a tomar la última screenshot de la noche. Así que les voy a pedir que me regalen una sonrisa para poderlos fotografiar. Very good, excellent. Very good job. Excelente. Ok, chicos, entonces yo les voy a subir el material, ¿verdad? Esta noche al Drive para que puedan continuar con la práctica que se nos quedó de in on at. Y les pido que por favor terminen todo lo concerniente a la unidad 2, ¿verdad? Que hemos finalizado este día, because tomorrow we are going to start the section 3. Y que comiencen a ver los videos de la sección 3, ¿verdad? Que la vamos a comenzar mañana y la finalizamos el día jueves. Ok, see you tomorrow. Bye bye, take care. Bye. Nice to chat. Thank you. Take care. Bye.